I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, this a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. Looking high at me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. ¿Aló? ¿Me escuchan, gente? Sí, se me escucha. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión y sobre todo, gente, dándoles una noticia muy buena. Esto, gente, lo llevo esperando desde que crearon el juego, gentita bella. Muchos ya saben a qué es lo que me refiero y básicamente ya está en el título del directo. Y es que ya se supone que hicieron el anuncio en la plataforma X. Ya saben que ahí hay un pequeño... Ponemos una pequeña cuenta donde de alguna manera es de fuentes oficiales, solo que está en la versión japonesa. Y lo que pasa es que gracias a eso, en tiempos u ocasiones pasadas, nosotros deducimos qué es lo que iba a llegar antes de que Godzilla llegara a la versión oficial. Muchos ya saben, cuando llegó Godzilla, de forma adelantada lo vimos en el canal y oficialmente tiempo después apareció en la versión global. Entonces, como este sí es fuente confiable, gentita bella, van a sacar la versión para PC, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Ya no vamos a tener que usar emuladores. En mi caso va genial. ¿Por qué razón? Ya que yo cuando hago transmisión, pues utilizo la capturadora, mi cámara, y tengo que encender además el emulador y encender el juego, gente. Es como decirles... Es como presionar a mi computadora doble vez para que ejecute la misma acción. En este caso, solo tener el juego ya optimiza bastante. Y según el anuncio, vamos a ver, dijeron que iban a optimizar bastantes cosas. Y sobre todo para que ustedes hasta puedan ver de mejor manera las peleas, gente. Porque muchos ya saben que de alguna manera capturando desde un emulador no puedes capturar la máxima definición. Pero si es propio del juego ya se puede capturar de esa manera, ¿ok? Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Y también, gente,
Verán, voy a hacer una pequeña modalidad en este tipo de, bueno, de eventos cuando vaya a suceder el Barrenland, los Island o la Selva Frondosa. Vamos a abrir un pequeño espacio. Este directo va a ser para ello. Si ustedes quieren reclutar jugadores para sus alianzas, pueden hacerlo en el chat sin problema para que asistan al crossover y puedan ir con bastantes jugadores activos. Eso sí, no spameen mucho, ¿ok? Por lo menos hagan un anuncio, uno cada 15 minutos o uno cada media hora para que recluten jugadores sin problema, gente, ¿ok? Ahora sí, mando los saluditos. Un saludito para buen José, Marcos, Fabián, Wichokin, Ryan, Saúl, el buen Saúl. Bienvenidos, gente bella. ¿Cómo están? Solisbeth, C137, France, ¿cómo estás? Un saludito a la hermosa gente de Colombia. Edward, un saludito para Ares. Michael, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Nixon, Ginzo, ¿cómo estás? Bienvenido. JC Calixto, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, papu. Hanso dice, Tony, ¿Ecuador entró en guerra? No, ¿por qué? ¿Qué pasó, gente? Dice, ¿Ecuador ya entró en guerra? No, gente, ¿qué pasó? ¿Por qué dicen que Ecuador entró en guerra? ¿Cómo está Tokarashi? Bienvenido. Alexander, ¿cómo estás? Solito para todos, gente bella. Por mientras, déjenme abro el juego mientras. Vamos por acá. Aún tienes grupo de WhatsApp, Tony. Pero solo verás. Ahorita estoy abriendo varios grupos de WhatsApp para jugar otros juegos. Pero de The Ams no tengo. Solo tengo grupo de WhatsApp, pero para los miembros del canal. Por ahora. Por lo de México y versus Ecuador. Ah, hicieron mucho meme sobre eso, ¿no? Ahora que me acuerdo, sí, ya la había olvidado. Verán, gente, no es que hayamos entrado en guerra. Lo que pasa es que la corrupción aquí en Latinoamérica es una brutalidad, les podría decir, gente. O sea, de que si ustedes van a decir que va a haber guerra y eso, no va a haber guerra, ¿ok? Lastimosamente hay reglamentos en... Bueno, no me voy a meter mucho en eso, ¿ok? A la mitad, bueno, a la final no me voy a meter mucho en eso porque es tema de cada país, ¿no? Bueno, yo tampoco voy a defender a Ecuador porque Ecuador también la cagó en esa situación. Hizo mal al tema de entrar a la embajada sin permiso. Pero tengan en cuenta que México también cometió sus errores porque imagínate dar asilo político a un delincuente y llevar ese delincuente a su propio país, no lo veo tan correcto, gente. Entonces, cada uno tiene su pro y contra, tienen sus cosas porque hicieron esto y esto y esto. Entonces, a la final, como decirles, no me meto mucho en eso porque es tema de países, ¿no? Y aquí, bueno, venimos a hablar del juego nada más. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Por acá dice Edward. Tony, saqué Berserker, punta de lanza y acacia. Muy buena, crack. Yo te diría que tal vez si sacas Dolly ya cambies también. Puedes cambiar la lanza carmesí por otra hormiga. Dice, ¿cómo que lastimosamente no hay guerra? No, es que no va a haber guerra, gente. Es que no es un problema como decirte que hayamos invadido. Bueno, se supone que sí, Ecuador invadió a México porque una embajada es como un territorio pequeño en Ecuador, por ejemplo. Pero de alguna manera cada uno accionó de diferentes maneras. Tengan en cuenta que ahorita en Ecuador, desde que hubo las guerras contra el narcotráfico y ese tipo de situaciones, ahorita en Ecuador están eliminando totalmente ese tipo de acciones y capturando las personas responsables de ello. Entonces imagínate, no creo que alguien que sea de México le gustaría que un criminal de otro país llegue a su país y que de alguna manera esté libre en el país un extranjero que sabemos que tiene un historial delictivo. No creo que ustedes estén felices que su gobierno traiga delincuentes de otro país. Entonces es algo extraño, les diría. Tema de política y ese tipo de situación a veces no tiene lógica, gente. Dicen, es la misma dinámica, Tony. Suscribirse al canal para entrar al grupo de verdad. Si es así, este fin me suscribo. Verás, aquí nos... Suscribirse, crack. Todos se pueden suscribir. Acá se llama membresías, crack. Tienes que hacerte miembro del canal. Entonces, te haces miembro del canal, te añado un grupo de WhatsApp donde de alguna manera mandamos información anticipada de estrategias, jugadores si tú quieres consejos, otros jugadores que son full arqueras y llevan bastante tiempo en el juego y le invierten, pues te dan recomendaciones también. Dice, yo culpo a Saúl y me la pela, dice por acá el buen Fallen. Bienvenidos, gente. A ver, déjenme ver. Abro el juego de una vez.
Ah, no, antes de ir al juego, gente, ¿ok? Antes de ir al juego, les voy a presentar el comunicado de donde averiguamos esto. Esto es gracias al buen Fabián que me comunicó hace tiempo. Bueno, hace unos minutos nomás, lo vimos. Y lo importante de esto, gentita bella, es que, ¿cómo es esto? Esta información sí es verídica, ¿ok? Sí va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Vamos de una vez para acá. También abro solo la chat emergente sin problema. Y listo. Ahí estamos bien. Creo que ya se puede ver. ¿Está? Sí, listo. Vamos, gente. Perfecto, gente. Ya se está viendo. Ok, gentita. Miren. Ustedes pueden seguir a este a esta cuenta que están en la plataforma X, que antes era Twitter, ahora se llama X. Aquí es donde hicieron un pequeño comunicado. Bueno, esta cuenta hace anuncios con la versión japonesa, ¿ok? Tengan en cuenta que hay diferentes versiones. Ya lo hemos visto en anteriores directos donde hemos verificado de que en la versión japonesa hay diferentes skins, hay diferentes cositas que de alguna manera ahí salen de forma anticipada. Con esta plataforma, hace mucho tiempo, cuando salió por primera vez el evento de Godzilla, nosotros chequeamos la información aquí, ¿ok? Primerito la vimos aquí. Gracias a esa información, nosotros ya sabíamos cuándo iba a llegar el evento de Godzilla, y hasta que al fin llegó gente y lo pudimos disfrutar durante todo un mes el evento, ¿ok? Fue uno de los eventos más largos que hay, pero esta es la versión japonesa, ¿ok? Ahí es donde, bueno, ustedes le dan traducir. Eso es lo bueno de esta plataforma, que ya Google te ayuda con la traducción. Y te menciona de que ya lanzaron la versión para PC, ¿ok? Hay buena y mala noticia aquí, gente, ¿ok? Aquí hay buena y mala noticia. ¿Cómo están? Dice Tony. Ya me voy a dejar mejorar el desarrollo de Zona y el otro. Sí, Jason. Tienes que dejar eso. Por ahora, Zona de desarrollo es mucho mejor, crack. Tony, ¿qué me recomiendas para aumentar la vida a mis T8? Verás, Cryan. Todo lo que tienes que mejorar, tanto daño, vida, tienes que mejorarlo en la flora mutante, ¿ok? Todo lo de mejoras y estadísticas los vas a conseguir en la flora mutante. Tengo mi canal de YouTube, un videito donde te explico no cometer errores al mejorar la flora mutante. Ve a verlo. Eso te va a ayudar mucho. Hasta explico de dónde saca las cosas para mejorar, ¿ok? ¿Cuándo sale la versión para PC, gente? Eso es lo que no sabemos. Se supone que ya salió. Verán, les voy a poner en contexto cuando vayamos a explicar esta parte. ¿Ok? ¿Cómo estás, Karazú? La bella Karazú, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Justo empieza el directo cuando ya me... Dale, Ángel. No vamos a estar tanto tiempo en directo tampoco, ¿ok? Como les dije, este directo también es parte de la nueva modalidad que, como les dije, voy a empezar a emplear. Para que ustedes también, si es que quieren reclutar jugadores para los crossovers y sus alianzas, pueden hacerlo y ponerlos en el chat. Ojo, no vayan a spamear muchas veces. Solo hagan un anuncio cada 15 minutos o cada 30, como les digo, ¿ok? Para que estén atentos, ¿vale? Ahora, este anuncio, gente, fue hace unos minutos nomás. Y ahí me enteré, gracias al buen Fabián, que él siempre está al tanto de esto. Van a lanzar la versión PC. Ahora, lo que pasa con esto, gente, es que yo le di clic al link. Y cuando tú lo abres directamente desde la PC, gente, no carga la página, ¿ok? No carga. Y lo malo de esto es que no está optimizado todavía para PC, ni siquiera la propia página, ¿ok? Si tú abres este link, solo funciona si lo abres desde el teléfono, ¿ok? Ahora les paso un tip, gente. Si tú tal vez quieres ver una página que se cargue desde un celular, tú lo que le vas a dar en cualquier navegador, vas a las opciones de desarrollador, le das a las herramientas de desarrollo y te va a aparecer esta interfaz, ¿ok? Aquí tú puedes transformar de PC a celular, miren, de PC a celular. Lo que van a hacer es que, como estaba en PC, lo transformé a celular y van a volver a cargar. Y les carga la información. Y automáticamente ven lo que debería mostrarles en celular. Pero en este caso, si lo muestran desde la PC o como en versión web, no te permite cargar la información de la página. Y por ende, se supone que aquí en el anuncio te dice que ya debe aparecer este botón de descargar desde la PC, ¿no? O que ya puedas descargarlo en Windows. Lastimosamente, no hay esa opción todavía. Antes de hacer el directo, lo probé con una VPN, me conecté a la VPN de Japón, me conecté a la VPN de China,
Esas dos intenté nada más, pero lastimosamente tampoco aparecía esa opción. Entonces significa que por ahora todavía, aunque hayan hecho el anuncio, parece ser que están esperando alguna que otra cosa para actualizar la página. Tal vez no lo han hecho al instante. Solo hicieron el anuncio, pero no han modificado bien el link. Pero no quiere decir que no lo vayan a hacer. Sí, sí lo van a hacer. Así que por esto ya me quedo contento. Todavía en el grupo de Discord oficial del juego, la versión global, no ha aparecido ningún anuncio. Así que por ahora, como decirles, ya salió. Obviamente el anuncio ya está, pero no sabemos cuándo realmente arreglarían este link, ¿ok? Para que lo chequen, ¿vale? Hola Tigre, Tony, ¿cómo estás, Keylor? Bienvenido, papu, muchas gracias por estar aquí. Tony, tal vez solo están anunciando, tal vez no está disponible. Mira, Fabián, si tú lo traduces, ¿qué es lo que dice? Toca en el enlace a continuación para descargar la versión para PC y jugar en etapas, bueno, en etapas de juego aún más amplias. Te dice que ya toques el enlace para descargar la versión PC. Le toca si no aparece la opción. Acá dice que tienes que descargar para jugar en pantalla grande. Pero ¿cómo lo descargo? Es que no aparece la opción para descargar la versión PC, es lo malo. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice Tony, no voy a poder jugar el juego de tu video anterior, o sea, en game. Me gasta muchos megas. Ya veo, crack. No te preocupes, crack. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo será el próximo directo, mi estimado? El próximo directo. Tal vez lo haría el día de mañana, gente. Es que quiero hacer un directo probando la versión de PC. Porque yo sé que va a estar muy bien optimizado. Si es que está bien optimizado la versión de PC, gente, hasta podríamos transmitir en 1080. Sin problema, gente. Lo que nosotros lo limitamos ahorita con 720. Tony, mira el Discord. Ya lo anunciaron en Discord. ¿Qué miro en Discord? Oye, ¿dónde lo descargaste de ANS? Edward ya lo ha descargado, gente. ¿Y de dónde lo descargaste, Edward? No me aparece a mí. O ya actualizaron el link. ¿O dónde descargaste, papu? Cierto que ya el... Gente, voy a abrir rápido la puerta, que están tocando. Listo, volví, gente. Déjame ver. Te lo paso por Discord el instalador. Pero ¿de dónde descargaste, crack? Eso quisiéramos saber más que todo. Para poder anunciarlo desde aquí, crack. Con un link, listo. O sea, ya el buen Edward, gente, ya está. Mire, ya está descargando la versión para PC. Miren esto. Y ya lo instaló. A ver qué dice el buen Edward. No te preocupes, Keylor. Por ahorita no abrí ninguna ventana. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Eso sería God, gente. Desde la página principal. Si puedes, crack, pasa el link. Es que este link no sé si funciona o qué pasó. ¿Qué link será, gente? Si puedes, crack, pasa el link. Si puedes. Meriwen, ¿cómo estás? Bienvenido. Es que descargar ya la versión PC es God, gente. Por lo optimizado que debe estar acá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está Spirit? Estamos viendo para jugar la versión PC. Dice, no veo que sea miembro del canal y no lo conozco, dice por acá. Por acá dice, no te confíes. Exacto, por eso, gente, es que no le voy a dar link a cualquier cosa. Bueno, de alguna manera yo sí confío en el buen Edward. Sí lo conozco acá, pero quisiera ver el link de dónde se lo puede descargar. Así lo chequeamos sin problema, gente.
¿Ya mandó el anuncio juego? No. Este es el mismo anuncio que lo... y ya estaba. No me aparece, pero... Dice, no me permite enviar enlace. ¿Qué página será, gente? ¿De dónde sacaste la página para ir a verla, crack? La página principal será en Facebook. ¿Cuál será el nombre de la nueva alianza, bro? No lo sé. Cualquier nombre puedo ponerle, no hay problema. Pero va a ser cuando salga el nuevo servidor, crack. Mira Discord, dice por acá. A ver, deja ver. Está dando a cargar un poco el Discord, ¿eh? No me abre, gente. Si me desconecté de la VPN, por si acaso voy a salirme de la VPN, gente. A ver, la transmisión está bien. Sí, está bien. Verán, gente, voy a cambiarme a esta interfaz por mientras. Ok. Listo. Ahí estamos. No me quiere cargar. Déjame vuelvo a cargar el disco. Déjenme abro el disco, gente. Ya abrió el jueguito. Lo vamos a dejar por acá sin problema. ¿De qué andas hablando, Tony? Es que sacaron la versión para PC del juego, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido. Si tuviera Discord en PC, con gusto, dice por acá. Me puedo unir al grupo de Watts. ¿Cómo estás, Edward? Gracias por esa donación, crack. Claro que sí, sí te puedes unir, papu. Claro que sí. Mira, crack, te puedes... Bueno, yo te puedo añadir automáticamente... Si quieres hacerte miembro del canal. ¿Tú usas iPhone, Eduardo? Eduardo González, gracias por ese super chat, crack. Antes de ver. Porque si no, para que solo hagas donaciones por si las moscas. Sí soy de iPhone. Verás, prueba este link. Te voy a mandar un link, verás. Con este link te puedes hacer miembro del canal. Si eres miembro del canal, hasta participas de los sorteos, crack. Prueba a hacerte miembro. Bueno, te lo voy a dejar por acá. Y listo. Ahí está. Ahí pueden chequearlo, gente. Con eso se hacen miembros del canal. ¿Ok? Listo, ahí está. Dice Tony, ve a la página principal de The Ants y luego le das descargas. Ay no, ¿por qué estoy metido en otra cuenta? Qué raro, gente. Espérame. Me sale Tony Ocean, gente. Raro. A ver, espera. Ese es de otro canal que tengo. Está bugueado esto, gente. Pero bueno. No hay problema. Con ese link, gentita, que les pasé por ahí. ¿Sí se colocó? ¿O no? ¿Cómo estás, Nemesis? Bienvenido, crack. ¿Les apareció el link, gente? ¿O no? Ah, no les apareció entonces. Ahí está, gente. Ahí les puse en el chat un link, gente. Con eso se hacen miembros del canal sin problemas. Dice, yo lo descargué desde el celular. Le puse modo escritorio y me apareció. Ahora solo lo paso a PC.
O sea, como que está funcionando. Pero, Walfi, ¿el link lo descargaste desde el anuncio? ¿O de dónde lo descargaste? De la página principal, me dicen. Están diciendo desde la página principal. Este chat está bugueadísimo, gente, del de... El de YouTube. Bueno, voy a dejarlo ahí, gente. Mira la captura que te puse en Discord. Déjame ver. Ahorita lo veo porque no me cargaba el Discord, creo. Pero este es otro link, ¿verdad? Este link, ¿de dónde es? Es... Oye, pero a mí no me aparece así esa página. Entiendo. Déjame buscar desde aquí. Lo voy a abrir aquí. Qué raro, a ver, a mí no me deja abrir esa página de Dance así. Me queda cargando el logo de la hormiga. O será otro link, gente. Porque le pongo en el navegador de Dance y hay una página que es de Dance nada más. Creo que es la única, porque no hay más. Y cuando le doy clic ahí, no me carga, gente, la página. Qué raro. Ahora sí, siendo de Ecuador no me funciona, ¿no? Qué raro. Creo que es tu navegador. Entonces lo voy a poner desde Google. A ver, voy a abrir desde acá. Me carga igual. O sea, yo uso Opera GX. Pero ya lo abrí desde Google y no me carga. A mí tampoco me abre la página, dice Arnaldo. Arnaldo es de Venezuela, por ejemplo, y no le abre. Soy de Argentina y queda cargando la página. Si se dan cuenta, como que en ciertos países bloquean el acceso. Verán, yo lo que hice es, para quitar eso, es abrir la página de desarrollador, como les indiqué. Y así te cambias a la versión de... como que de celular y listo. Pero si lo vuelves a pasar a versión como que de PC, no me aparece así como ustedes tienen, por ejemplo. Ya... no me aparece a mí esa página. ¿De dónde será la gentita? Dice uso Safari y me funcionó. Será esperar porque la arreglen. No está funcionando entonces el link para todas las plataformas. Ahí es malo, gente. Pero tranquilamente... nos pasan el APK y sería sin problema, gente. Les diría. No es cierto. Porque con el APK lo instalamos y listo, sin problema. Dice Tony, ese link me da error para miembro. Hijo de crack. No hay otro método. Si eres iPhone, dándole clic ahí es la única manera de hacerte miembro. No me aparece a mí la página esa. Qué mal. Está bugueadísimo. No les deja, Ger. En serio. A ver, déjame ver si... tal vez copié mal el link. Déjame ver. Si está bien. A ver, prueben con esto otra vez. A los que quieran hacerse miembros del canal.
Ahí está. Es que no sé, está bugueadísimo esto. No sé por qué dándole clic ahí. Listo. Dale clic ahí, a ver si te sale. Ahí debería ya mandarte al canal y hacerte miembro. Déjame ver, me voy a... Voy a abrir desde este... Tengo como 4 navegadores aquí. Por si acaso ese... de Ants. Por si acaso le voy a ver. No, me sigue. Me manda el logo mismo, gente. No, no me sale. Creo que en ciertos países está... Está bloqueado, tal vez. Creo que están bloqueadas, gente. Qué mal. Si abro esto. Déjenme chequear, a ver. Cierto que ya hay la versión para PC. El buen Edward me mandó una captura. Miren esto, les voy a enseñar. Así se ve, miren. Reacción. Miren, gentito. Se ve así. Te aparece este file, benefits, top, login, información, download, miren. Y él está en el navegador. Ah, pero tú estás usando Mac, ¿verdad? Claro, estas son las interfaces de Mac OS. Ah. ¿Dónde? Déjenme chequear. ¿Quién me manda esta información? El buen... Eduardo, ¿tú de dónde eres? ¿O dónde estás viviendo ahorita? Carga la página como le habías cargado en modo desarrollador. Y da clic en descargar app. Dice, me fijé con Firefox y entré normal. Es que verán, gente, si yo abro, miren, The Ants. Le doy aquí. Esta es la página oficial, pero no carga. Si esto lo abro, por ejemplo, en Google también. Y le pongo aquí The Ants. Esta es la página oficial. Es esta, ¿verdad? Déjenme que dice la gente. Es esta, ¿verdad, gentita? Esta que dice de antes. Es la única que es la página oficial. De ahí salen mis videos. ¡Uy, el buen Eduardo! Ah, ahí ese link sí funcionó, ¿verdad? Dice, ahí me queda a mí también. Dice, usé VPN y otros navegadores. Sí, Arnaldo, yo también antes de hacer la transmisión, porque a mí no me salía el link para descargar la PC. Utilicé una VPN igualmente. Me cambié, por ejemplo, a Japón por si acaso y nada, no me funcionó tampoco. Ya pude. Dale, crack. Gracias por el apoyo. Verás, Eduardo. Tú estás en el grupo de Discord del canal. Si quieres, si puedes, crack, escríbeme al privado y te mando el link para el grupo. ¿Ok? Seriously, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Si esa es la página. Miren cuando le doy clic. Me queda cargando así. Nada más. Y si le doy, verán, me queda cargando así. Se queda una eternidad. Nunca abre. Y si me voy a modo desarrollador, a ver aquí dónde es modo desarrollador. Traducir, buscar, guardar herramientas. Asignar herramientas desarrolladores. Y ahí me sale, miren. Bueno, ahorita está versión. Esta es versión celular, PC. Lo vuelvo a cargar. Y no me carga. Y se queda así. Pero si lo paso, por ejemplo, a celular y lo cargo. Ahí sí como que sí deja entrar, pero no me sale como ustedes, así como la interfaz arriba y eso. ¿Será que ahí me cambio así? Miren, ya me cambié como a pantalla, pero no funciona. Dice, entré a 4 navegadores en la PC y se queda igual bugueado, Tony. Ya veo. Me parece que en ciertos países funciona y en otros no. Sí, tienes la pestaña abierta, pero por un tiempo se traba. Sí, no carga, dice, solo carga las resoluciones para teléfonos.
Ya veo. Agradezco, Eduardo, por la suscripción. Verás, Eduardo, como te dije, escríbeme por Discord al privado. Y así te añado al grupo de miembros del canal sin problema, crack. ¿Ok? Para que chequen, ¿ok? Yo lo estoy descargando desde mi móvil. Entra a la página oficial desde Brave Browser y ahí te aparece para descargar. Darrex no me aparece. Es que yo también tengo Brave. Y miren, yo ya entré desde antes desde Brave y no me aparece. O sea, se queda igual. Verás, lo que pasa es que en ciertos países sí funciona y en otros no. Eso es lo malo. Eso es lo malo, gentita. Tengo abierto, por ejemplo, ahorita Opera, Brave, Google y no me funciona. ¿Qué es? ¿Cómo estás, Canet? Bienvenido. Sí, ya te envié mensaje. Perfecto, luego lo leo y te mando el link, crack. ¿Ok? Te agradezco mucho el apoyo, papu. Pero desde tu teléfono móvil soy... Darnes, desde el teléfono también lo probé. Y igual me manda esta página de aquí. No me manda a la página... ¿O será que desde mi teléfono debo cambiar en vez de ponerle como de celular? Lo pongo en navegador versión PC. Puede ser que ahí funcione. Puede que ahí funcione. Lo malo es que no carga, gente. Se queda ahí trabado. No está bien optimizado esos links, gente. Debería parecerme así como estamos viendo, miren. Así debería parecer. Y aquí está la versión PC. ¡Qué miércoles! Exacto, en versión navegador así lo puse yo. Es que ahorita estoy utilizando mi celular como cámara. ¿Cómo estás, J. Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Lo malo es que no abre el link, ¿no? Verán, vamos a esperar al buen Eduardo, gente. Para ver el link. ¿Soul tú lo intentaste? Bueno, es que el buen Soul juega solo en Android. Lo malo es que a los que queremos jugar en PC, gente, nada. Nada que nada, gente. Ah, por acá me preguntó el buen Soul, gente. Se me pasó algo que me preguntó el buen Soul. Lo tenía por acá previsto. Tony, ¿a qué evento deberíamos ir? Gente bella, si me preguntan a qué evento es más recomendable ir, no sabría decirles. No sabría decirles, gente. Yo, por ejemplo, en mi alianza, vamos a esperar a reclutar a algunos jugadores para ir al barrio. Vamos a ir al barrio en Land. Y una vez podamos volver, tal vez inscribirnos otra vez a la selva. Ahora, como la selva no lo puedes ir automáticamente, parece que hay un cooldown. No sé si todos tienen ese mismo cooldown, gente. Tony, te lo mando por WhatsApp. ¿Tú ya la rescataste, Eric? Sí, sí puedes de una, crack. Pero no sé si el instalador pese mucho. En la ventana que carga en resolución de móvil, da clic en descargar app. Te dirige a la otra página que se abre. Ok. A ver, el buen Eduardo me envió, gente, el link ya. No pesa mucho, ¿no? Pesa 64 megas nada más el instalador. Es muy livianito. Solo que no confío, gente. Tony Cole, ¿va a ir a la jungla o al Barrenland? No sabría decirte. No sabría decirte a cuál evento van, crack. El buen Eduardo, miren, mandó el link al grupo de Discord.
Igual no me carga la aplicación, dice, se queda en negro. En serio. ¿Cómo es esto? Edward, ¿tú ya descargaste el juego? ¿Ya lo estás jugando en PC? Solo por preguntar al buen Edward, gente. Antes de instalar cualquier cosa, gente, porque hay que tener cuidado. Me sale una hormiga en la página. Sí, gente, a mí igual me sale trabado. Dice, eso es lo que pesa el archivo, 65 megas casi. Ya veo. Y algunos ya lo descargaron. Quiero ver si es que ya lo descargaron y está muy bien. Alguien que se arriesgue, dice, por si hay virus. Podría descargarlo, gente. Ya lo tengo aquí. Por ejemplo, el buen Edward en el grupo del juego. Bueno, en el grupo de Discord que tenemos del canal ya lo mandó. Jugando no, dice. Tengo iOS. Tengo que pasar mi cuenta. Ah, entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Verán, gente, voy a confiar en el buen Edward, ¿ok? Vamos a confiar en el buen Edward, ¿ok? Vamos a descargar este archivo. Descargas. Listo. Verán, si se instala, debe decirte que es todo confiable sin problemas, ¿ok? Verán, cuando hay algo, problemas de aplicaciones que están pirateadas o algo así... Cuando instalas desde la PC, ya te manda algunos pequeños problemas desde un inicio. De nada, vamos a darle acá. Reacción. Listo, gente. Verán, aquí en el grupo de Discord del canal, el buen Edward ya mandó el link del juego. O sea, está ya la versión .exe, ¿ok? El .exe, gente, es un ejecutador para que lo puedan instalar desde Windows. No está disponible para Mac, ¿ok? Por ahora no está, solo para Windows. Para los que usen Windows pueden hacerlo. Yo ya la descargué acá. Vamos a ver para ejecutar, a ver. Editor con... Ok. Se ve que es de The Ants, gente. Sí, es de The Ants. Ya, gente, vamos a jugar la versión PC. Así que lo que voy a hacer, gente, es cerrar ya el emulador. Vamos a cerrarlo. Y vamos a terminar y ejecutar de antes. Ok. Oh, vaya, vaya, gente. Listo. Es el instalador. Podemos ponerlo ya de una vez en español. De una vez para que se descargue todo bien. Este va a ser el almacenamiento y vamos a descargar el juego. ¿Cuánto pesa el juego? Ni tanto. 122 megas me dice. Bien, gente. Ya estamos descargándolo, gente. Bien, vamos a jugar la versión PC. Ese es el enlace de la página para descargar, creo. Es que, gente, para algunos no vale el enlace. Verán, gente, aquellos que quieran ya jugar la versión para PC, el APK, bueno, no el APK, el .exe ya está acá, ¿vale? Todos vayan ya a descargarlo. Está confiable, sí, ya yo ya a partir de aquí ya sé que es bueno. Ya vayan a descargarlo sin problema, ¿ok? Pilas ahí, gente. Ya, empezar a jugar, me dice. A ver. A ver que cargue. ¿Qué es permitir las redes públicas? Ah, toca darle permitir. ¿Saben qué tiene de malo esto? Que no lo puedo poner como en formato... aquí está lo F, gente. Yo pensé que el juego iba a estar en formato como para PC, o sea, totalmente la pantalla. Y te lo pone como, por ejemplo, así, nada más. A ver, te dice que puedes ya iniciar desde... Miren, te puedes, como en el celular, muchos ya saben que deben pasarse el tutorial para cambiarse de cuenta. Está bien en esa parte.
Dice, lo mismo que nada, mejor emulador. Por ejemplo, en emulador yo puedo poner la pantalla más grande, puedo modificar eso, a menos de que esta aplicación me permita hacerlo. Verán, aquí te dice ingresar como turista, o sea, sin ingresar, sin logueo. Vamos a iniciar con Google, a ver si me deja. Ok. Verán, me voy a cambiar acá por si acaso. Aceptar. A ver aquí. Vaya, miren. Ya estamos. Miren, gente, ya. Me dice que estoy en el servidor 22 y todo. Déjame chequear este. Uy, está súper fluido, gente, el juego en PC. Miren eso. Uy, lo que sí voy a hacer es... Esperen, para que no se me filtre la... Miren, voy a quitar la configuración de... Listo, ahí estamos. Listo, gente. Está bien. Ok, está súper fluido, les diría. Miren esto, súper fluido, miren esto. Lo malo es que no hay cómo configurar. Mande el link de descarga. Verán, está en el grupo de Discord del canal. Vayan ahí y descarguen el .exe. Ok, ahí el buen Edward lo mandó para que vayan a descargarlo. Sí, está súper fluido. Lo malo, gente, es que solo se puede jugar así. A menos de que se pueda hacer una configuración. Déjenme ver, a ver. Me voy a cambiar acá, ok. Perdón si hago cambios. Quiero a ver si entro acá y voy a configuración o se puede cambiar algo en opciones. Simplificado, borrar caché, prioridades, usar sistema de iconos. Eliminar cuenta, no quiero eliminar cuenta. No se puede. Ajuste de resolución. Ah, no así. Sí hay como resoluciones, pero no hay así como toda la pantalla. Qué mal. Solo hay dos resoluciones. Hay 585 por 1040 y 640 por 933. F, gente. Por acá dice, entonces si está chido o no. Está chido porque para la versión PC está muy fluido. ¿Okay? Miren esa fluidez del juego. Miren esto. Está muy fluido en PC. O sea, este ya es la versión PC, gente. Pero yo pensé que iba a ser toda la pantalla. Iban a optimizarlo para jugar toda la pantalla. Está muy optimizado. Por ejemplo, sales afuera, el mapa. Mira, las interfaces están bien fluidas y todo. Por acá dice al enter, fíjate, al enter. No funciona. Es que verás, la interfaz no te dice que puedes expandir o algo más. ¿Cómo está Jack? Acaban de lanzar la versión PC, crack, pero solo se puede jugar en formato vertical. Yo pensé que iba a estar en formato horizontal para poder jugarlo en PC o que se viera el mapa más grande. Pero no ha modificado esa parte. Dice, entonces no lo descargo, dice. Ya quería jugar en 4K. O sea, la resolución y todo está muy bien. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Gráfico y todo eso y fluidez del juego en PC está bien. En emulador va un poco más lento. Es por el tema de que abres el emulador y vas a jugar. Es como dos procesos a la vez. En este caso con el juego solo es uno y está muy bien.
Lo malo es que solo puedes jugar en formato vertical nada más. A ver, fíjate si hay esa opción. ¿Qué opción, Michael? Ya verifiqué las resoluciones y no hay nada, gente. No hay cómo modificar el formato. Miren, aquí debería ponerte este para expandir la pantalla y no hay cómo. A menos de que... tal vez usemos una aplicación externa para ver si podemos expandir esto. ¿Por dónde se descarga? Dice, ¿cómo está la cosa? En el grupo de Discord del canal está el link, gente. Verán, si quieren descargar, les mando el link por acá. Okay, no hay problema en eso. ¿Dónde descargué? Este es el link. Acá está el link, gente. De alguna manera... A mí sí me sale bien en mi iPad, dice. Deberías intentar en el navegador Safari. Ya veo. Puede que en el navegador Safari sí funcione. Verás, les voy a mandar a aquellos que no puedan abrir el link desde sus navegadores. Porque mira, aquí el buen Wolfie me mandó este link. Ok. Este es el instalador también. Este es el instalador, miren. Acá está de una el instalador, gente. Déjame ver si esto lo pego acá directamente. Sí, ya, ok. Este, gentita. Espero que desde YouTube sí les deje, ok. Ahí les mandé el link, gente. Con ese link, me imagino que ya pueden descargar el ejecutador. Pero deben estar en PC, ¿ok? O si no, lo descargan en celular y luego lo mandan a PC, no hay problema. Entonces lo descargamos. Pero ¿de cuántos virus estamos hablando? No hay ningún virus, gente, no se preocupen. Qué triste con la resolución, sí, gente. Lo malo es que me decepcionó por esto. Yo pensé que iba a ser pantalla completa. O sea, así horizontal. Es lo malo. Dice, me dice, ten cuidado, este sitio web puede ser peligroso. Les manda eso. Entonces vayan desde el grupo de Discord, como les digo, gente. O sea, a la final es un link que les estoy mandando yo. Ok, no es nada de virus. No es nada de virus, gente. Es que a la final es un link que les estoy enviando yo. No es un link verificado a la final. No es que sí está bien todo. Bueno, gente, me quedé decepcionado por él. Me quedé decepcionado, gente. No hay cómo modificar la resolución. No hay cómo modificar, gentito. Vamos a quedar así nada más. Por mientras, yo seguiré con el emulador. Lo que pasa es que en emulador yo puedo jugar en pantalla un poco más grande. Acá dice, si alguna vez jugaron Need for Speed, los clásicos, se podía modificar la resolución en el archivo de configuración. Hay que travesearlo, dice por acá. Dice, ya lo estoy instalando, mis antivirus se están activando, dice por acá. El link que mandé yo es de la misma página de Ann, solo saqué el enlace del directo. Ya veo. ¿Cómo estás, José Cotache? Bienvenido, crack. Tony, si puedo... Tony, si juego esa versión, ¿seré más poderoso? No, serás lo mismo, crack. Yo lo voy a travesear. Dale, Nemesis. ¿Quién sabe se puede jugar la versión... Bueno, la pantalla completa. Verás, lo que pasa es que... Bueno, el buen Nemesis... Tiene un punto a favor. Lo que pasa es que en Need for Speed... De los clásicos... Siempre se han jugado en horizontal. Nunca he visto un juego así de autos como Need for Speed que se juegue en forma vertical. Lo malo es que como el juego está modificado así, no sé si se pueda modificar esa parte. Dice, ¿puedes jugar con dos cuentas al mismo tiempo? En PC creo que no. Creo que no, crack. En emulador sí te permite jugar varias cuentas, obviamente. ¿Cómo estás, Cotes? Bienvenido. Pero está bien, gente. O sea, ya tenemos un ejecutable.
Solo me decepcionó de que no podemos jugar, por ejemplo, desde el emulador. Déjame ver si mi laptop se está calentando mucho o lo normal. Toca chequear. Está mucho menos, gente. Les diría que tema optimizado está bien. Tema de optimización, gente, está muy bien. Por ejemplo, cuando juego en emulador y abro el juego, mi PC trabaja un poquito más porque está emulando y jugando a la vez. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Dice Tony, disculpa, recién entro al Discord del canal. ¿Dónde está el link? ¿Me guías, por favor? Ve al chat general, crack. ¿Vas a chat general? Apenas entras, te da la bienvenida. Mira, aquí ya te dice Chosen, ha ingresado al Discord. Te vas a ir por acá y te vas a chat general. Y aquí en chat general, mira, mandaron este link para que lo descargues. Este es el APK. Y por acá el link directo de descarga. Y lo puedes descargar sin problemas. Sin problemas, gente. Dice Tony, mis antiguos están trabajando a full. Qué va, gente. Tony, ¿qué formación es mejor? ¿Diente, saltarina, dos estrellas y carmesí? ¿O acacia, diente y carmesí? Acacia, diente y carmesí, yo iría, José. Saltarina no es tan buena para PvP. ¿Crees que hagan una actualización para que sea de forma horizontal? No lo sé. Verás, es que si lo hacen de forma horizontal no sería justo para los que juegan en celular. Entonces, es como decirte, si Dance hace que en PC sea horizontal, en celular tendría que ser algo lo mismo, o no sé. Tony, mientras descargan el juego, ¿me puedes decir tres hormigas free to play universal o arqueras para PvE? Para PvE. Free to play o arqueras para PvE. Verás, ahorita lo que está full en meta es coraza dorada, Nemesis. Coraza dorada, dos estrellas con despertar nivel 20, Godcrack. A full. De ahí te diría que es la única que vale de todas la pena. De ahí puedes jugar también saltarina, pero saltarina no activa tanto y no hace tanto daño como coraza dorada. Crimson Fragger es más estable y activa bien y pega bien, pero no va a llegar a un máximo daño como coraza dorada o saltarina cuando activan bastante. Pero sin duda te diría de entre las tres, saltarina, Crimson y coraza dorada se lleva el triunfo por el despertar que le añadieron. Está muy roto para PvE. Es lo mejor que hay ahorita en hormigas universales para PvE. De ahí, de hormigas arqueras, la bombicina que salió de la selva está rota, pero es tema de suerte que te salga. De ahí otra hormiguita, la hormiga de la muerte, Berserker, pero son hormigas que no activan tanto. Berserker se activa mucho, pero si la llevas con Cassia. Pero si llevas a Cassia es perder un espacio por una hormiga que tampoco activa mucho, pero bufea Berserker, ¿no? Entonces, es cuestión de que tú veas suerte, más que todo. Pero coraza dorada es Godcrack. Me llegó un troyano, ayuda, dice. Que va, gente. No, no es nada malo, gente. No se preocupen. El navegador no le salta el antivirus sin problema, gente. Dice, espero no consuma muchos recursos. Y mi tostadora no muera el intento. Por ejemplo, en mi caso, mi PC va liviano, sin problema. Dice, ya si vemos que Tony transmite sobre criptomonedas, ya sabemos el culpable, dice por acá. ¿Qué va, gente? Dice, ya me salió la bombicina. Nunca me salió la Berserker 3 años y nada. Si te salió bombicina es buena señal, crack, porque bombicina es más rota que Berserker ahora. Dice, qué mal que no se pueda vincular una cuenta de iOS. Lo que pasa, gente, es que, bueno, para versión PC es para sistema operativo Windows, ¿no? Pero siendo Windows, debería dejarte iniciar sesión si eres Android o iOS. Por acá dice PvP Tony en Free Fire. No juego Free Fire, crack. Tony, al fin tengo Mr. 10. Buen Ariel, felicidades, Popu. Tony, Inflati y Muerte hacen buen combo y me está funcionando bien. Te diría que sí, crack. Lo que pasa es que Inflata copia habilidades de Muerte. Muerte también tiene silencio con el despertar y causa agotamiento.
No, silencio ya tiene la hormiga de la muerte. El despertar le añade agotamiento a la hormiga de la muerte y está bien. Dice, no, deja ahorita que lo descargue. Solo está Facebook y Google para poder loguearte. No está Apple Game. Ya veo. Verás, Daniel, a esto me huele que los de Google, o sea, los que son del App Store o que son iPhone, no creo que puedan jugar en la versión PC. Me parece que me huele algo. Dice, acaban de anunciar las noticias oficiales de Discord. ¿Qué acaban de anunciarlo? La versión... Uy, gente. Lo acaban de anunciar. Justo ahorita, gente. Sí, sí, el buen Soul ya se fijó. El juego ya anunció que lanzaron la versión PC. Lo malo, gente, es que el launcher de la versión no está tan bueno por la resolución. Solo puedes jugar en la versión... Bueno, puedes jugarlo de forma vertical. Horizontal está F, gente. Tony, no puedo comprarme mis paquetes. Desde este juego, gente, comprar paquetes no sé si valga. A ver, déjame ver qué me pide a mí, por ejemplo. Me va a retroceder. Ah, me dice con monedas. Solo me dice monedas, gente. No me marca ni siquiera los precios. Este es interesante. O sea, desde tu celular, crack, lo que vas a hacer es comprar monedas. Y en esta aplicación compras con monedas. Es lo que estamos viendo. ¿Qué opinas de Panda con las nuevas hormigas arqueras? ¿Cuál dirías tú en lugar de la araña? La panda, gente, no creo que esté en meta. Yo les diría que no la usen. Es que panda no es una hormiga chévere. Ya tengan en cuenta que hay mejores hormigas que las pay to win, les diría. Panda, buena contra transportadoras, pero aún así, con el despertar y todo, gente, no le va tan bien. Más bien les recomendaría vayan con hormigas del meta. Hay hormigas free to play que son buenas, gente. Tienen más utilidad que, por ejemplo, panda. Tony, ¿cuánto tiempo toma obtener T9 siendo free to play? ¿Cuánto? Yo me tardé con 20 granjas. 2 meses, crack. Tony, ¿cómo hago? No me dejas ser miembro del canal. Ya veo, Jordan. Haz una donación, crack. Puedes hacer una donación si es que no te deja hacerte miembro del canal. Y sin problemas, te añado. Jack dice, entonces, una buena formación para PvP sería Coraza Dorada con Despertar, la Kakashi Bombicina. Jack, te diría que sí, crack. Sería lo mejor. De ahí, si ves que Kakashi no activa tanto, añades tal vez una Crimson, una Saltarina, por ejemplo. Si es que no activa tanto. Tony, la página de monedas está rara. No me deja poner tarjeta de crédito o débito. Está raro. No lo he probado. Game, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, ¿podrías confirmar que me acepten en tu alianza para poder salirme de mi alianza y solicitar en la tuya? Claro, adelante, crack. Verás, apenas una líder va a aceptar a los que aplicaron al cross. Mira, por ejemplo, hay estos 4 jugadores que se los va a aceptar una vez una líder. El líder ahorita está desconectado. Déjame ver cuánto tiempo va. Está 9 horas desconectado. Verán, voy a cerrar esto. Voy a abrir el juego desde acá. Para hacerlo pantalla más óptimo. Por acá dice, super fluido en PC. Sí, gente, está muy bien optimizado en PC. Está muy bien optimizado, gente. Me admiro porque han hecho un buen trabajo en PC. Pero no está para la pantalla completa, es lo malo. Listo, ahora sí. Ahora sí vamos para acá, gente. Hasta que cargue la pantallita. A ver, lo muevo así. Listo, ahí estamos.
Dice, yo solo juego por jugar. Edgar, hay, en este juego hay tipo de estrategias, papu, para que te optimices bastante tiempo y no cometas errores. En el canal tengo algunos tutoriales para que lo cheques, claro. Dice, Tony, no se puede poner pantalla completa, pero con un archivo sí, pero mucho virus, no se le recomiendo. Es que no sé si el juego se puede optimizar el tema de la resolución. Por ejemplo, miren, ahorita abrí el emulador y todo. Miren cómo va el juego. O sea, sí está bien tema de la pantalla y todo. Pero en la PC se nota más fluidez. Se nota que va por lo menos a más FPS. Porque ya toma el tema de las configuraciones en PC. En emulador sí se tarda un poco, como les dije. Tiene que emular y luego simular el juego. Entonces son dos procesos a la vez. Creo que hará que la transmisión sea mejor y más fácil. Soul, desde la versión PC sin duda que sí. Lo malo es que está en forma vertical. Verá, lo que pasa es que si lo hago en forma vertical, lo tendré así. Por ejemplo, así. Mira, y esto que es pantalla ancha. Si te das cuenta, esto es pantalla ancha. Y por lo menos el juego, desde la versión PC, lo veríamos así, crack. Por lo menos así. Es muy pequeño el espacio. Así lo veríamos nada más. Nada más. Yo con la configuración que hago en el emulador. Uy, apareció esto. Lo voy a ocultar. Yo con la configuración que hago en el emulador. Yo lo amplío así, mira. Para que se vea por lo menos la mayor cantidad de información en la pantalla. Pero Tony, sí se puede en pantalla completa con Alt Enter. ¿En serio? Ahorita lo tengo así yo. ¿Y cómo así yo? A ver, ¿me dices con qué teclas? Con Alt Enter. Pero yo lo intenté. A ver, déjame ver, abro el juego otra vez. Pero no me deja, crack. Le aplasto Alt Enter y no se pone en pantalla completa. Alt Enter se agranda un poco. Pero a mí no me aparece. A mí sí, dice. Si quieres te mando una captura a Discord. A ver, mándamela. Pero a mí no me deja, mira, Alt Enter no me deja. Enter. Control Enter, no, Alt Enter, no. No me deja. Pero de que va fluido en la PC, gente, va muy fluido, sin duda, les diría que sí. Solo que no me aparece Alt Enter. Tal vez configuro la resolución. Es que tema de resolución, gente, solo está ahí. O sea, no hay resoluciones completas. Yo pensé que sí iba a haber. Alt al lado del espacio. Uy, ya, gente. Ah, ok. No, gente. Se ve igual. Franklin, un saludito para ti, bienvenido. Se ve igual, gente. No es que aumenta nada, se ve igual. Se ve igual. No se pone en pantalla completa. Miren, les muestro, gente. Si le pones Alt Enter, sí es cierto. Miren, le pongo aquí la aplicación Alt Enter y solo aparece así. Pero yo pensé que se ocupaba toda la pantalla. Les diría que se ve igual. Lo que haces es que cubras toda la pantalla nada más. Se ve igual. Les diría que se ve igual. Por ahora me quedo con el emulador, por mientras.
En el emulador me permite modificar la pantalla. Sí, ahorita ya lo vi, crack. Por acá dice, mi monitor es 4K y se ve así de pequeño. Ya ves, crack. Es lo malo. Por ahora hay que ir con los emuladores nada más. Por mientras. No hay más, gentita. Dice, sí funciona. Solo pon tu pantalla en horizontal y el juego en vertical. Ya, nomás después. Pero ¿cómo pone la pantalla así? O sea, ¿quieres que configure desde Windows eso? Ah, no. Ah, no, ahí se desmodifica todo. Gente, verán, les digo, hablándoles en serio, la versión PC está chévere, muy bien optimizada y todo. Así, hablándoles en serio. Lo malo de esto, gente... Sí, dice el buen Ared. Ah, ya veo. Es que ahí se desconfigura todito y es feo. Así, hablándoles en serio, gente, la versión del PC está muy optimizada. Está bien. Lo único negativo es que no puedes modificar la resolución para que se ponga en pantalla completa. Verán, aquí cuando yo configuro en emulación, la máxima cantidad de espacio que me deja es este. No puedo configurar más. Es lo único. Es lo único y no hay más. Por acá dice el buen Soul, configurar una cámara y hacer zoom. Es lo que hay, ¿no? Y la cámara voltearla. Pero ahí se perderá mucha calidad con el video. Miren, en mi PC es gaming y todo. Y sí abarca bien los juegos y todo eso. Pero si tú optimizas un poco para que la PC no esté esforzándose mucho, como ya salió la versión para PC, está muy bien. Solo que lo negativo de esto es que aquí hago doble proceso. En la versión PC solo uno y está. Y por eso va más fluido. Así que por ahora, gente, veamos si es que en un futuro The Ants añade la resolución para pantalla completa. Pero eso tendría que tal vez influir un poco en los que juegan en celular. Tal vez. Porque dice, compro una pantalla de 100 y listo, saldrá expandido a full. ¿Seguro, Naret? No estoy seguro. El emulador es mucho mejor en tu caso. Gente, en mi caso sí. El emulador es mucho más óptimo porque lo puedo poner así, sin problema. Tony, ya estoy a 96% de las 10. ¡Felicidades, Ains! Muy buena, crack. Cerquita. Yo le pongo crack casi un mes, te diría. O dos o tres semanas y listo. Sin problema. Jordani, gracias por esa donación, crack. Para que me hagas miembro del canal. Dale, papu. Luego te añado, crack, sin problema. Luego te añado, papu. Pero bueno, gentita, es lo que tenemos. Ah, para los que van llegando, gentita, si quieren reclutar a algunos jugadores para su alianza e ir al crossover, pueden hacerlo por acá en el chat, sin problemas. Yo también estoy reclutando para el servidor 22. La única alianza que aplicó crossover es la en la que yo estoy. Si quieren, de una vez vayan aplicando para que ingresen al servidor. Lo que tengo planeado, gente, es crearme otra alianza en este servidor, ya que en la alianza en la que estoy, el líder no es tan activo, ¿ok? Entonces, de alguna manera, si entran los 30 jugadores, bueno, ahorita ya entraron como 4 o 5. Si entran los demás jugadores, podemos abrir en una alianza granja otro crossover para llamar otros jugadores más y así ya crear una alianza, por lo menos de llevar 60 jugadores y estamos bien. Dice, ni modo, mi familia se quedará sin tele en la selva, con tal de ver en grande el juego. Exacto, gente. Verán. Voy a darle sugerencias al juego. Por lo menos que traten de implementar poner pantalla completa en PC. Sería lo más óptimo. Tony, por fin me salió la hormiga que me faltaba en el abril. Muy buena, crack. Ya te salió, perfecto. Felicidades, papu. Con eso ya no es limitante de que desbloquees las habilidades de los meteoritos. Muy bueno.
Dice, yo las desbloqueé las T10 y el dolor de cabeza. Uy, para incubar esas hormigas, crack, es mucho tiempo, sin duda. Tony, vamos a comenzar de cero en los nuevos servidores. ¿Pero en cuál juego hablas, Ains? ¿En cuál juego hablas? Le gusta verle en grande el Jack. Sí, el buen Jack Hunt. Créanme, el buen Jack también me ha apoyado desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, todos los jugadores que tienen aquí insignias así diferentes o casi similares, como el buen Fabián, el buen Nared, el buen Ains, el buen Soul, me llevan siguiendo bastante tiempo siendo miembros del canal, les diría, gente. ¡Qué cracks! Les diría un saludito para todos y un gran apoyo que han hecho para la comunidad. Y a los que han donado también, ¡qué cracks, gentita bella! Gracias por ese apoyo. ¿Quién de Ants? Tony, ¿vamos a comenzar de cero en los nuevos servidores? No te entendí mucho a qué te quieres referir, Ains. O sea, hablas de que vamos a empezar en nuevos servidores. Tony, ¿qué es mejor? ¿Berserk sin estrella o la muerte 4 estrellas? Tengo a Cassia para acompañarla con 3 estrellas. Muy buena pregunta, crack. Te diría que si llevas a Cassia con Berserker, mucho mejor ya cambiarla por Ronnie a la muerte. Es que ya Cassia y Berserker ya hacen combo. Y para PvP va muy bien. Sí, ya veo, Ains. Verás, en este juego no vamos a empezar en nuevos servidores. Tenemos planeado empezar nuevos proyectos en otros juegos, como ya has visto, Ains. Por ahora, gente, The Ants of Alies, ya saben que cerraron los servidores por etapa de pruebas. Hicieron un borrado total. Y aquellos hicieron gastos en el juego. Hicieron devoluciones y todo. Por ahora no sabemos cuándo va a salir la versión global. Muchos dicen que va a salir en mayo. Si es que es así, gente, ya vamos a tope. Ahorita, como les dije, estamos empezando un nuevo proyecto con otro juego que es temática de mar. Ese juego, apenas salga el siguiente servidor, le damos a tope sin problema. Poquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, gentita bella. Así que, gente, estuvo bien. Ya descargamos la versión de PC. Yo esperaba más, les diría, gente. Yo esperaba más de la versión PC, les diría. Porque estaba en pantalla completa. Más que todo porque pensaba que estaba en pantalla completa. Pero ni modo. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Por ahora yo lo puedo configurar de esta manera. Verán. Tony, amigo, ¿qué van a sacar en PC? ¿Las hormigas? Sí, ya la sacaron en versión PC, crack. ¿Ya existe la versión PC? Sí, gente, ya pueden ir descargando sin problema. Sin problema, gente. Verán, para los que preguntan, Tony, yo juego en emulador, ¿cómo hago que la pantalla de mi emulador se vea grande? Ok, muchos preguntan esto. Fácil, ok. Lo voy a explicar ahorita en este directo, porque pienso hacer también un pequeño tutorial para que ustedes puedan jugar en emulador en pantalla grande. Porque usualmente ustedes juegan... Igualmente, si juegas en emulador, juegas en pantalla pequeña. Y algunos tienen que expandir la pantalla para que sea más grande. ¿Ok? Ahora lo voy a mostrar cómo deben hacerlo. ¿Ok? Vamos a darle en reacción para que chequen. Listo, gente. Verán, lo que van a hacer. Está la interfaz del emulador, ¿verdad? Van a ir a las configuraciones. Aquí, ajustes. Y lo que van a hacer es ir a visualizador. ¿Ok? Aquí en visualizador les va a aparecer paisaje. Ustedes lo que van a hacer es ponerle modo personalizado y agregar una resolución. Le van a poner la resolución 2560x2560. ¿Ok? Esta es la que yo les recomiendo. Y poner en tema de densidad de píxeles y tema de DPI 320 en adelante. ¿Ok? Pero el juego te recomienda ponerlo en alto. Bueno, yo le recomiendo más que todo, no el juego. Yo les recomiendo ponerlo en 320 de DPI alto. Y listo. Solo esas dos configuraciones deben hacerlo. Poner 2500, pero agregar resolución personalizada. 2560x2500. Pueden poner hasta 1000, 3000, 5000. Pero no va a cambiar la forma de la pantalla. Lo máximo que permite ahorita, gente, es 2500x2560. ¿Ok? Y le dan guardar cambios. Salen, gente. Y cuando inicien el juego, van a poder jugar así en la pantalla grande. ¿Ok? Y listo. Ya les enseñé, gente.
Dice, si no pudieron con el evento de las dinámicas de las mismas, menos con esto, dice por acá. Pero si tengo la cuenta vinculada en Face por medio de iPhone, ¿se podrá o cómo? Ángel de León, verás, en PC, no sé si eres de iPhone, funciona. No estoy muy seguro. Muchos dicen que están haciéndolo y no funciona. Tony, ¿por dónde descargo la versión para PC? Está en el grupo del Discord del canal. Puedes ir a ver los links, crack, para que descargas. Igual, dentro del grupo oficial del juego, mandaron un link donde puedes descargar la versión PC sin problemas también. Dice, esa resolución está un poco alta si tu PC no está bien optimizada. Te diría, crack, que no tanto. Yo le puedo poner hasta 3000x3000 y no pasa nada. Yo soy nuevo en el juego, comencé en PC. Ya veo, Martillo. Algunos están empezando en PC, ¿no? No, la versión PC está optimizada, como les digo. Sí está bien, sin problema. El tema, gente, es que no se puede jugar en pantalla completa. Yo esperaba eso, porque así ya configuré la pantalla y estaba muy bien. Si no, SF, gente. Tengo Dolly a casi Berserker. Y acaba de salir Bombicini. Y también tengo Muerte. ¿Qué me recomiendas? Cambia la Berserker, crack. Juega Dolly, Acacia y Bombicina. Mucho mejor. Dice, mi PC es una tostadora. Si lo instalo, se explota. No creo. Pesa muy poco y tema de optimización está muy bien, les diría. Les diría, está muy bien optimizado. Por lo demás, gente, pueden disfrutar ya de la versión PC. Si es que ustedes juegan de forma vertical, sin problema. Entonces, Tony, ¿sí puede abrir una cuenta diferente en una en PC y otra en celular? Jack, no lo sé. Sería que lo prueben. A ver si funciona. Poquito dice, tengo Dolly, Long y Berserker, pero también me salió la nueva de arqueras, que es la de distancia. ¿Cuál cambio, Tony? Cambia la Berserker. Con eso juegas Dolly, Long y la de distancia. Y estaría bien. Bueno, como dices, el dicho, nada es imposible. Exacto, gente. Tony, ¿aún no te entra la página oficial de Dance? No me entra, cracks. O sea, parece que en ciertos países está como que bloqueado el acceso. Lo que yo tuve que hacer es que alguien me pasara el instalador. Y está en el grupo de Discord del canal, como les digo. Vayan a verlo. En el chat general lo descargan sin problemas. Yo ya lo comprobé. No es nada de virus, gente. Así que pilas. El tema es que pantalla completa está muy difícil. Creo que el archivo configurado del juego en el tema de la versión PC no se puede modificar, les diría. Si es que quieren hacerlo en la versión PC. Dice, ¿cuál es la mejor tropa de transportadoras free to play? Ahorita, crack, es jugar Egersi, la de apoyo de la selva, que es la Coloratus, y Rimosus. Yo no tengo ninguna de las tres. Egersi. Ah, no, sí tengo una de las tres. Tengo Coloratus. Egersi de primera, que no la tengo. Rimosus de tercera, que es God. Y línea media, crack, Coloratus. Pilas ahí. ¿Puedes comprobar de nuevo? Es que a mí me deja entrar y soy de México. Ya veo, Reigns. Verán, lo voy a comprobar de nuevo. Pero lo voy a hacer con el link que mandó el juego. Puede que ahí sí sirva. No me carga. No me carga. Pero si te abre o algunos sí les abre, perfecto, gente, sin problema, les diría a God. A mí no me deja igual. Y a ti tampoco te deja. Y eso que eres de México. Verán, si no les deja, vayan al grupo de Discord del canal y pueden descargar la APK sin problemas. Al rato pruebo la APK, dice. A ver si lo abre, dice. Ya que mi emulador lo puede abrir mi PC. Entonces, sin problema. Verás, no es APK el ejecutable. Es un .exe. Los .exe son ejecutables para PC, gente. Tony, mejor tropa guardiana free to play para Pangolín. Ahorita puedes jugar. Algunos juegan Proata, gente. Yo les diría que Proata
Creo que sin el despertar no funciona mucho. Yo lo que estoy jugando ahorita es armadura brillante, devoradora de hojas y coraza dorada. Te diría que esas tres hormigas golpean muy bien. Yo pegué hace poco nomás en pangolín. Le pegué, creo que mi mejor daño fue 620. A ver si pegué uno más, 616, 610, sí, 620 fue mi máximo. 610, sí, 620 fue mi máximo. Le pegué con estas tres hormigas. Mira, devoradora de hojas y armadura brillante son god, gente. Sí o sí las deben usar en sus formaciones. De ahí primera línea puedes jugar proata, pero yo jugué bastante tiempo con proata, gente, y no pega mucho como coraza dorada. Coraza dorada es mucho mejor. Dice, yo lo voy a modificar en mi PC unos archivos y se podrá. No creo, Beth. Tony, mejor tropa guardiana free to play para pangolín. Ahí ya te mostré, crack. Tony, muéstrame la tercera hormiga para PvE. Tengo la corazas y saltarina. Pero ¿cuál es la otra que dijiste? Es coraza dorada. Coraza dorada, crack. Pero tienes que tener por despertar nivel 20. Para que la pasiva que tiene nivel 10 se active y la de nivel 20 también. Eger, si cristal y la nueva de distancia sirve bien. No lo he probado, crack. Te diría que cristal no va bien con el meta de evasión, por eso es que no la recomiendo. Podrías jugar, por ejemplo, Egersi. No, podría funcionar, te diría. También puede funcionar, quién sabe. Quién sabe si puede funcionar. Porque usualmente en PvP lo que uso es enterradora, chinches y cristal. Y funciona bien. Pero cuando ya me enfrento a Longe, a veces me derrota muy fácil. O los que ya llevan con el meta de Inflata o con la Bombi también me ganan ya por el efecto que tienen. Dice Tony, tengo la Dolly Longinoid Berserker y me acaba de salir Inflata. ¿Qué hormiga cambio? Hijo, es que Longi bufea Berserker, crack. Esas dos hormigas no debes quitar. Lo que pasa es que si quitas Longi y añades Inflata, Inflata lo que va a copiar en Berserker solo es daño. Berserker no tiene habilidades especiales como, por ejemplo, algo que cause efectos negativos al enemigo o que te cause a ti un efecto, no sé, de potenciadores o algo así. Lo que sí he visto que Berserker te da mucho daño y bufea mucho daño de habilidad a tu equipo. Pero solo es eso y no tiene una habilidad como de apoyo. Por ejemplo, si llevas Inflata con Miga de la Muerte, por ejemplo, ahí la Inflata por lo menos va a copiar las habilidades de silencio y agotamiento, que servían mucho en la batalla. En cambio, con Berserker solo es full daño. Y Longi bufea a Berserker para que active mucho y pegue bastante. De ahí Longi no da, elimina estados negativos, da velocidad. Es como una Acacia 2.0, ¿no? Dolly, sin duda, la mejor melee. Uy, está difícil, crack. Podrías jugar Inflata en vez de Longi a ver qué tal. Pero no te recomiendo mucho porque ahí vas a ver que Berserker no activa tanto. Por acá dice, entonces para PvE. Para PvE. Si me preguntas para PvE, Dolly no es la mejor, tú ya sabes. Puedes usar coraza dorada. Les diría, gente, que ahora coraza dorada para PvE está muy god. Coraza dorada. Puedes jugar Hormiga a la Muerte también. Solo que a veces tienes que esperar la actividad, ¿no? Berserker, como ya saben, por sí sola no activa mucho. Los jugadores ahorita muy pay to win del juego ya no usan Berserker para hacer su máximo daño. Ya usan otro tipo de hormigas que no dependen de otra para llegar a su máximo. Y una de esas gentes es Bombicina, pero es tema de suerte, ¿no? En tu caso, pues, te va a tocar usar Berserker, Coraza Dorada o Saltarina. O si ves que tu Berserker no activa tanto, pues añades Crimson Fragger también. Tú ya sabes que Longinoda no hace nada daño de habilidad, así que no vas a buscar mucho en PvP con ella. Es que es cosas que sacrificas una por otra, ¿no? Si bien estar bien fuerte en PvP, otras estar bien fuerte en PvE. Por ejemplo, en transportadoras no te cuesta tanto estar fuerte en las dos tipos. En los dos tipos de hormigas, gente, no te cuesta tanto. Acá es Inflata y Berserker. No para PvE, crack. Lo que pasa es que Acacia va a bonificar a Berserker, pero Acacia no pega mucho.
inflata, sí copiaría algunas habilidades de Berserker. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Berserker no activa mucho, Inflata no le va a copiar varias habilidades. Y ahí es donde juega, gira en torno al tema de la activación. Yo iría por otro tipo. Más bien jugarme con Coraza Dorada, crack. ¿Cuál hormiga te muestro, Némesis? Tony, muéstrame la tercera hormiga de para PvP. Tengo la coraza y saltarina. Pero ¿cuál es la otra que dijiste? Ah, tú hablas de la armadura brillante. Gracias por el dato, Tony. Gracias a ti por estar acá, crack. De armadura brillante, Némesis. Pero en guardianas. De ahí arqueras, ya sabes, coraza dorada. Si es de guardianas, crack, armadura brillante. Armadura brillante, devoradora de hojas, las dos son God Hand. Ah, la Bombi. Haciendo arqueras. Ah, la Bombi. Es esta gente. La Bombi, ¿dónde está? Aquí. Es esta gente. Esta hormiguita no depende de otra para activar a su máximo. Y pega más que Berserker, gente. Pega hasta más que Tetra, gente, que es una hormiga pay to win. Así que pilas. Esa armadura brillante sí que activó mucho. A mí usualmente me suele activar eso, gente. Ahorita en el top. Voy a ver cuánto voy. En el top de Pangolín. Mira, llevo 7.6. Alcancé a llegar. En el top 5 de los que hacen más daño aquí, miren, del grupo. Necesito esa hormiga. Gracias, Tony. Sí que la necesitas. Sí, todos los que son arqueros necesitan. Con eso rompes hasta el daño de marmota. En GM Comunidad de las Hormigas, ¿qué hay que hacer en bonus de helada? O sea, hablas de aquí, GM. ¿Eventos de helada? ¿Esto de aquí hablas? Dice, ¿mejor Berserker 4 estrellas o Bombicina? Acabo de probarla y fue mejor con Berserker. ¿En serio? Te diría que Bombicina es mucho mejor. Es que Bombicina pega más que Berserker. Pero ten en cuenta esto. Ten en cuenta esto poquito. Hay que poner Bombicina de tercera línea, ¿ok? Si tú quieres que una hormiga active lo máximo en tercera línea top. Sí, todo eso. Verás, este tipo de eventos es más que todo hacerlos en las fuentes oficiales que te proporciona el juego. Por ejemplo, aquí te dice ir a participar. Le das clic ahí y te va a mandar bien al Instagram o al Facebook o a cualquier plataforma en la que tú tengas acceso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que debes hacer? Te dice que acá, bueno, lo único que debes hacer, crack, es comentar. Dejar en los comentarios tu idea y qué servidor es, nada más. Y aquí es como que de alguna manera reclames códigos, no hay más. No son eventos importantes, te diría. Tony, quiero unirme a ti, soy activo, hago 1.6G a la marmota y a veces gasto y siempre estoy en peleas. Hanzo, no aplicarías para mí, para la marmota. ¿Qué digo para la marmota? No aplicarías para mi alianza. Lo que pasa es que pegas 1.6G. No queremos llevar así uno muy, muy, muy pay to win, crack. Porque para que tú pegues 1.6G a la marmota es que si le inviertes al juego. Ahí sí te decepciono, crack. Máximo, llevaríamos a alguien que pegue por 700 así. Con eso ya medimos qué tan fuerte es. Es para no desbalancear mucho el equilibrio de la alianza. Y que de alguna manera en los emparejamientos no nos toque con alguien así. Tan fuerte, tan fuerte. Dice, para marmota solo uso la coraza a casi Berserker. Ya que el juego es troll y no me da las hormigas la muerte y carmesí. Pero carmesí, crack, es tema de que vayas a los eventos y te sale. Carmesí sale mucho. Bueno, tema de probabilidades que te salen las incubaciones. Sí puede ser que no te salga mucho. Pero carmesí solo yendo al evento. Bien de la isla perdido o el bar land, lo saca sin problema, te diría.
Eso sí, sin problema, crack. Así que pilas en esa parte. ¿Cuánto vamos de transmisión? Hemos hecho 1 hora y 24. Está bien, gente. Ahí estamos muy bien. Bueno, gentita. Yo, dice, jaja, rechazado por ser muy fuerte. Es que verán, no es por ser malo, eso sí les digo, no es por ser malo, sino porque, como les he dicho desde un inicio, siempre buscamos un equilibrio en la alianza. Si yo fuera tal vez muy, muy, muy pay to win, llevar a jugadores muy, muy pay to win, sin duda les invitaré y que vayan sin problema. Lo que pasa es que si Hanzo llega a mi alianza, gente, en los emparejamientos muy posible los emparejen con alianzas que tengan 2 o 3 jugadores así como él. Y ahí se nos complican mucho los enfrentamientos. Los emparejamientos son muy malos, gente. Ustedes ya han visto cómo es el tema de emparejamientos. No están al 100% optimizados. Y a veces por 1 o por 2 jugadores fuertes te emparejan con alianzas que tienen 3, 4, 5 a veces así. No te vas a topar con alianzas que por lo menos haya jugadores 100% free to play, no. Te vas a topar que sí o sí por lo menos 1, 2 o 3 sí gasten. Es así. Para que lo chequen, gente. Para que lo chequen, gente. Y es lo que hay. Es lo que hay. Así que perdóname, perdóname, Hanzo, si te decepcioné en esa parte. De ahí que eres activo y todo eso, sí, sí lo creo, gente. Sí lo creo, es así, sí, sin duda. Porque jugadores así siempre están... son a tope con el tema de las peleitas. Dice, para el emparejamiento funciona desactivar la flora mutante. Ya no, gente. Verán, si algunos confían todavía en que desactivar la flora mutante, bajar poder y eso funciona, no funciona mucho ahora en día ya. Ahora lo que está tomando los emparejamientos, gente, es el tema de la clasificación de la cueva subterránea. Si van al desafío de la cueva, van a clasificación en general desafío. Todos los jugadores que sumen aquí, gente, el progreso, son los que van a marcar la diferencia contra qué jugadores pay to win nos vamos a enfrentar. Esto, gente, es un pequeño número que representa qué tan fuerte estás en el hongo, en la célula, evolución, hormiga especial, gen, bacteria. Dependiendo de la progresión que hayas tenido aquí, mides un pequeño resumen de progreso en esta pequeña tabla. Y con este progreso te van a emparejar con alianzas que tengan el mismo progreso. Para que lo pillen. Dice, ¿y si yo pego 560, sí aplico? Jack, sí. Sin problema. Sin problema, Crex. Uy, mi gatito, gente. Dice, o sea, que lo mejor es no seguir avanzando ahí. Lo que pasa, gente, es que si no avanzan acá, van a perder un poco el tema de la tienda, ¿no? O sea, siempre van a sacar este tipo de ítem. Esto, gente, cada vez que acumulen 10, pues... bueno, 1000 de estos hongos fluorescentes van a sacar 10 de estos. Y esto es bien importante. Siendo jugador free to play que no invierte, pues esto sí te ayuda bastante para seguir subiendo tus células. Si no lo haces, te vas retrasando poco a poco. De ahí tenemos la tienda del pase, que aquí también vas reclamando varias cosas. Y si no reclamas esto, sin participar no sabrás hasta dónde llegas. Así que pilas esa parte. Para que pillen eso. Tema de emparejamiento, se recomienda que no avancen aquí, obviamente. Porque te pilla el progreso de esto. Es más que todo. Ahora, desactivar flora mutante o bajar poder para que la alianza te toque con otros, no, gente. Yo he comprobado desde hace tal vez unos eventos, 4 eventos atrás, antes de que empezara la selva, en el propio Bar en LAN ya lo comprobamos. Y con algunos jugadores pay to win también, como en la alianza de Cole, donde ya nos dimos cuenta de que los emparejamientos no giran en torno al bajar poder y eso. Ahora, yo no he bajado poder, ningún jugador en mi alianza ha bajado poder, y nos han emparejado con alianzas que tienen... bajo poder y nosotros teniendo bastante poder y tenemos similar, podríamos decir, dificultad de jugadores. O sea que hay la misma cantidad de jugadores que gastan o que de alguna manera están similares. Más o menos, para que lo chequen. Tony, ¿en la versión del PC tengo que descargar el Google Play para entrar a mi cuenta? No, Neri Dani.
te conectas automáticamente. Solo te dice que inicie sesión y ahí te pide los métodos de inicio de sesión. Te pide Facebook si es que tienes enlazado Facebook o Google si es que es con Google, ¿no? Y le das el acceso y listo, sin problema. Sin problema, te diría. Así que es lo que hay, gentita, para que lo pillen. Por lo demás, la versión PC, gente, está bien. Solo que le falla al que le hagan añadir la pantalla completa al juego. Nada más en la versión PC. Y ahí estamos, ok. Yo por ahora seguiré jugando en el emulador. Me sale más rentable por acá, porque puedo jugar en pantalla así extendida, como les mostré configurando el emulador. Solo que en emulador no es tan optimizado. En cambio, la versión PC está muy bien optimizada, gente. Esperemos que en un futuro pueda ser en pantalla completa. Y si no es así, pues dejaremos de lado la versión PC, porque en mi caso no serviría. Más bien seguiría con el emulador sin problemas. A ver si en un futuro pues actualizamos nuestra PC y vamos a tope sin problema. Está muy bien optimizado, la verdad, dice. No consume mucha RAM. Exacto, poquito. Está muy bien optimizado. Así, sin duda, hasta cuando hay peleas y a tope, no se te sale del juego y vas a tope sin problema. Y es lo que hay. Pero por ahora, gentita bella, cualquier persona que quiera llegar a la alianza para irnos a los nuevos eventos, gente, pueden aplicar. Estamos en el servidor 22. La única alianza, gente, del servidor 22. Para los que quieran aplicar al servidor. Tenemos 26 cupos. 4 personas ya han entrado. Con estas van a ser 4 más. Entonces quedarían 22 cupos más. Así que vayan aplicando, gente, para que no se queden fuera, ¿ok? Dice Tony, ¿te acuerdas que antes te pedí que me maldicieras y me salió la Gersi? Y te pedí que me vuelvas a maldecir. Adivina qué me salió. La Rimosus. Saliendo de la selva y por el trébol me dieron la Castaneus. En serio, Luis, pero eso ya es de más suerte. Lo malo es que a mí no me pueden dar... A mí no me pueden dar maldiciones, es lo malo. Némesis, te mando un dato. El buen Obed no manda capturas. Verás, el buen Obed no manda capturas. Uy, ¿quién me mandó un mensaje por acá? Uy, ¿por qué no se me sale esto? Quizás más tarde voy a... Mira la pantalla de tu stream y el otro juego. En la otra ya se ve de ese tamaño. Sí, ya la veo, Cronos. Sí, sí, sí. La veo, crack. Perfecto. Listo, ahí estamos bien. Ya apliqué a la alianza, Tony. Listo, crack. Solo es cuestión de que venga el... Se conecte el líder, ¿ok? Como les dije, ahora vamos a reclutar varios jugadores para poder abrir una alianza que voy a crear. Verán, la alianza que vamos a crear próximamente, yo no les voy a pedir que sean muy competitivos o que peleen a full o entre otras cosas. La alianza que voy a crear es más que todo una alianza que podamos ir a los eventos. Ustedes, si es que quieren pelear, peleen sin problema. Vamos a pelear a la hora que sea el momento indicado. Pero no les voy a exigir que estén 8 o 10 horas peleando. Eso sí, no es que es mucho. Más que todo es una alianza donde vamos a ir tranquilos a los eventos. Si ganamos, a buena hora. Y si perdemos, no hay problema. Y nos volvemos a inscribir sin problema. Vamos a ir más que todos los eventos para aprovechar las recompensas. Y así estar a tope, gente. Saludos, solo pasé a saludar. Lo veo mañana resubido. Dale, Legoshi, te agradezco mucho el apoyo. Espero que te lo hayas pasado muy bien, aunque te hayas pasado un ratito. Dice por acá el buen Naret: Tony, maldíceme para ver si hago mejor daño en el pango. Naret, que hagas el peor daño de la historia, papu, del juego. A ver si te sale algo. Una activación chévere. Dice: creo que te robé la suerte, Tony. Vuelve a maldecir, solo necesito una copia del Remosos, por favor. Muchas maldiciones mando, gente. Verán, las maldiciones ya aplican una vez por persona, les diría. Creo que otra vez no vuelve a aparecer.
Dice, ¿en qué apartado del Discord encuentro el link de descarga? Los anuncios del juego, crack. ¿Tú estás en el grupo oficial del juego? Ahí mandaron un anuncio donde puedes darle clic. Si es que no puedes entrar a los links que son oficiales del juego, entra al grupo de Discord del canal que tenemos y ve a chat general. Y ahí, ahí están los ejecutables. Dice, la suerte se la robé yo. Uy, gente, muchas personas se me llevaron la suerte, gente, por la maldición que les mandé, ¿no? Es así de simple. Pero qué bueno. Les diría que gracias a los que les han salido las hormigas del meta, me han mandado información y comprobamos lo fuertes que están, sin duda. Dice, me tengo que ir, Tony, nos vemos. Cuídense mucho y que descansen, gente. Tony, ¿ya lograste o pudiste descargar el juego? Sí, ya lo logré, gente. Por un ejecutable. No lo logré descargar desde las páginas oficiales del juego. Dice, tu bendición no me funcionó. Dice, fallé dos veces el 45% y perdí dos insectos 5 estrellas. Una maldición que si hubiera funcionado más. Hanso, sí, tienes que pedirme maldiciones, no bendiciones. Tienes que pedirme maldiciones. Hanso, tienes que probar, pero antes de hacer el tema del ascenso con el 45, tienes que probarlo con los morados, papu. Tony, tus maldiciones están dando sus frutos. Ya debes cobrar para hacerlo. Sí, gente. Voy a tener que cobrar por maldición ahora. Las páginas se pueden entrar si quitas el HTTPS. Usa HTTP. O sea, Jorge, verás. Puede entrar a la página, pero lo que pasa es que no carga. No es por el tema del HTTP o HTTPS. Es por el tema de los países, crack. Hay lugares o localizaciones donde será el proveedor de internet o no sé qué es lo que pasa. No te deja entrar. Es lo malo. No te deja entrar. No es por el tema de dirección y ese tipo de cosas. Algo está pasando. Es algo extraño que algunos sí les deje. O pueda que sea porque en PC no es tan seguro, no está tan optimizado. Por ejemplo, algunos que vi que son de iOS les deja entrar fluido sin problema. Si eres Android y utilizas PC, sí te da problemas. Supongo que no configuran sus certificados. Usa HTTP, prueba. Yo ya lo hice. A ver, deja de ver. HTTP, pero sin el S. Me sigue cargando lo mismo, crack. Pero bueno, a la final ya descargué la aplicación. Bueno, a la final ya descargué. No, me sigue bloqueado, crack. Es que no es tema por dirección, o sea, de la página. El tema es las localizaciones. Parece que en ciertos países sí bloquea el acceso. Es lo malo de esto. Pero bueno, espero que lo logren arreglar. Porque es tema de... ¿cómo les puedo explicar? Las leyes de cada país restringen a veces páginas. Es lo normal, es lo normal. ¿Cómo lo descargaste? Arnaldo, ve al canal o al grupo de Discord del canal y ve a chat general. Ahí están los APK o link de descarga, crack. Sin problema. Yo lo descargué desde ahí. Porque a mí no me permitió ingresar desde la página. Una cosa sí te advierto, Arnaldo. Está muy fluido el juego. Está bien go desde ahí. Te diría. Inicia sesión y está muy bien. Lo malo es que no puedes jugarlo en pantalla completa. ¿El de Wolfie? Sí, Arnaldo. El de Wolfie o el de otro que es de Edward. Pero eso te manda a un lugar donde descargues la aplicación. Sin problema también. En HTTPS me bloquea, dice. Pero uso HTTP y me carga bien. Soy de México. Ya veo, crack. Yo utilizo los dos, igual me sale lo mismo. O sea, me sale el logo de la hormiga y se queda bugueado ahí. Tony, ¿cómo es ese truco de subida de insectos? ¿Hay un truco? Podríamos decir que entre comillas hay un truquito. Verán, el truquito este... Igual voy a tener que hacer video de esto, sin duda. ¿Y qué me dice? ¿Qué puedo subir? Ah, los talentos, me dice. Ah, todavía mi insectito me olvidó de subirles. Este de aquí, gente. Ya, listo.
El truquito, gente, es verán. Cuando ustedes quieran subir un dorado con el 45%, tienen que intentar con un moradito o un azul. Los morados sirven si es que quieres subir dorados. O si quieres subir un insecto morado, subes con los azules. ¿De qué o cómo vamos a hacerlo? Van a tener que hacerlo de esta manera, ¿ok? Van con el morado. Van a forzar que el morado suba con el 45%. Este es 20 y este es 45, ¿ok? Lo que van a hacer es hacer que el morado suba con el 45%. Al inicio puede que te falle una, dos, tres veces, cuatro veces puede que te falle. Eso es lo normal. Entonces, una vez hagas los intentos, fallas y ves que te sube, vas de una vente, sales, vuelves, vas al insecto que quieres subir, subes las estrellas, marcas el insecto que quieres y lo subes. Tienes que hacerlo rápido y sin marcar o equivocarte o cualquier insecto que quieras darle, que sea el que quieras subir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú estás subiendo el morado, pam, 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 y te subió con el 45, vas acá, tan, y le diste clic a otro insecto que no era, tienes que volver a repetir porque no funciona así. Tienes que hacerlo con el morado, luego vas rápidamente al insecto que quieres mejorar, boom, boom. Tienes que dejar todo listo para no equivocarte, porque si le das clic a otro insecto que no es, ya no funciona. Tienes que volverlo a repetir. Subes con el morado, vas al dorado, pam. Si le marcas esta vez bien, subes sin trabarte, porque a veces, por ejemplo, entras al insecto que vas a hacer en la subida. Por ejemplo, digamos, yo ya subí los morados, pum, pum, me subió con el 45, voy al insecto dorado, pum. Y a veces le doy a mejorar, ya no funciona. Tienes que darle bien a entrar al insecto, luego a subir estrella, marcar bien y hacerlo rápido, porque si te tardas, también no funciona. Entonces tienen que hacerlo bien rápido. Tienen que dejar todo listo más que todo. Dice, ¿me podrías pasar el link de descarga? No me carga la página. Jack, no sé si estás en el grupo del canal. En el grupo del canal, gente, están los links para que quieran descargarlo. Pilas ahí. Pero de alguna manera yo les paso el link por acá, gente. Otra vez, yo les paso el link sin problema. Ahí les paso el link, gente. Tony, se mueve brutal, dice. Es casi el mismo tamaño que en BlueStacks. No, yo lo puedo modificar, por ejemplo. O sea, en BlueStacks, si es que tú no modificas la resolución, sí es del mismo tamaño. Pero de ahí, el tema de la fluidez y todo, Arnaldo, y está muy bien optimizado para la PC. Eso sí, te doy un crédito y no consume muchos recursos de la PC. Eso sí te diría, crack. En emulador sí se sale a veces. Ahora, ¿qué pasa? En la versión PC no puedo modificar la anchura del juego, es lo malo. Dice, yo también le tengo modificado, pero la velocidad, ya veo. Yo, por ejemplo, tengo modificado la resolución para que se vea de esta manera, sin problemas. Y lo que pasa es que en PC no puedo hacerlo así, es lo malo. La resolución, hay dos tipos de resoluciones, Arnaldo. Puedes ver en la configuración, te aparece dos tipos. No sé si en un futuro puedan a modificar esas dos partes. Dice, hay alguien que mi alianza que tiene Predadora, Longinodi Berserker, y le funciona muy bien. Gana bastante, creí que eso no funcionaba. Pero con Predadora. Qué raro, te diría que Predadora no me convence a mí mucho, te diría. Yo iría más por Dolly con Hans. Dice, yo tengo modificada la resolución, pero hay un problema con eso. No me deja entrar fácil al hormiguero. La barrera de inicio lo tapa. ¿En serio? Yo lo tengo así como tú ves, sin problema. Solo que no es tan fluido como la versión PC, eso sí. En versión PC lo mueves así, es God. Ok, aquí también lo ves así fluido sin problema, pero en la versión PC está más fluido sin duda. Muy bien optimizado está más que todo. Hanso, sobre la formación que me dijiste, con Longi no sé qué tan buena estaría. Yo no voy mucho con Predadora, te diría. Yo no voy mucho. Tal vez el jugador es muy fuerte. Puede ser. Puede que tu jugador sea muy fuerte. Es una opción. Sin duda. ¿Qué pasó? Ah, es cierto que el buen Ared estaba escribiendo por ahí. Creo que no lo leí. Rompiste tu récord, Naret. Gracias, Tony.
Esa maldición son muy buenas para mí. Me imagino que rompió el récord el buen Nared en Guardianas. Tony, ya vi lo que hice. Le di clic en el link del Discord, me carga con HTTPS y se queda en el logo de la hormiga. Le quito el S y listo. No, es que a mí no me funciona eso, crack. Tony, vi una opción en el de PC. Dices ajuste de resolución. Sí. Ajá. Ahí te aparece. Hay dos tipos. Uno se hace más grande, o sea, para que lo puedas ver de, hasta con mejor resolución también. Dice, ¿la versión de PC saldrá en alguna plataforma o será independiente al launcher del juego? Va a ser independiente, crack. No creo que se salga en otra plataforma. Es que como es desarrollador por ellos, no tiene sentido que lo añaden en una plataforma diferente. Gracias, Tony. Dale, Jack. Gracias por el apoyo, crack. Ahí lo pueden descargar en el grupo de Discord. Bueno, por acá también los mandé el link para que lo descarguen sin problema. Si es que quieren descargar el launcher. No tiene nada de virus, eso sí, gente. No tiene nada de virus, pero eso lo descargan desde la PC, obviamente. Tony, entonces, ¿podría ser acá sin plata y hormiga de la muerte? Si es así, me sale. Lorex, yo te diría que sí. Ahí Inflata copiaría las habilidades de silencio y lo que causa agotamiento a la muerte. Que estaría bien. Ahí que estaría bien, crack. Dice, no puedo ver el chat para escribir. ¿En serio? No, no vale el chat. Uy, no. Entonces van a tener que optimizar esa parte si es que no hay chat para escribir. Si no hay chat para escribir, pues hay que chequear esa parte. ¿Temblor? ¿Qué pasó? ¿Hubo temblor? Como dice, ¿cómo hago para ver eso? No lo sé, crack. Es que no, no lo... Bueno, yo no jugué mucho la versión PC porque no me servía para hacer transmisión. Dice, o sea, la resolución no me deja ver el chat. Ah, o sea, cambiaste la resolución y ya no te dejó ver el chat. Vuelve a la que estaba desde un inicio. Otra vez ve a la configuración y configura con la primera que tenía. ¿Y se puede loguear tanto como cuentas de Android como iOS? No lo sé. Oizan, te diría que no tengo información de eso. Tocaría experimentarlo. Por ahora me dijeron que algunos que eran iOS no podían jugar. No sabría decirte así 100%. Te pasaré una captura por Discord. A ver si me ayudas. A ver, déjame ver. Uy, acá me mandaron algunos mensajes. Listo, listo. A ver. Mira cómo se me ve. No puedo ver el chat bien. Ah. Es por la resolución. Arnaldo, verás, trata de, ¿qué te puedo decir? Ve al borde de la pantalla, o sea, de toda la pantalla, ve al borde y ve si es que puedes achicar un poco. Puede que sí te deje, y así hagas la pantalla un poquito más pequeña para que puedas ver el chat. Tony, sí pasó, me llegó alarma de Google. ¿Pero en dónde, crack? Es que bueno, yo estoy en Ecuador. Puede que en tu país. Nada, no me deja. Qué mal, crack. Entonces vas a tener que dejar la configuración. La normal. Tienes que ir a configuración y ver una resolución más pequeña. Para que te deje ir de la mejor manera. No te aparecen las resoluciones. Ahí te dice ajuste de resolución, ahí tienes que ir. No me digas que no te aparecen las resoluciones. Uy, qué raro que no te aparezcan las resoluciones.
No sale ninguna. Oye, está extraño eso. Arnaldo. Verás de la pantallita. Hay el borde blanco de Río. Y está el nombre de The Ants. Y está el minimizar y darle X. Vas a coger la varita. La varita blanca. Y muévela hacia arriba. A ver si te deja moverlo hacia arriba. A ver si cubres más bien la barra. La barra blanquita. Chécala ahí, a ver, Arnaldo. Muévele desde la barrita blanca hacia arriba, a ver si lo puedes ocultar. Es que a mí sí me aparecía las resoluciones. Me aparecía dos tipos. ¿Cómo estás, Chris? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿en qué enlace puedo ver la versión para PC? Ve al grupo del canal que tenemos, al grupo de Discord, y ahí en el chat general están los links y el APK y todo. Acabo de cargar la resolución de la PC. Ya, ¿se normalizó? ¿O sigue todavía así? Yo por ahora no jugaré la versión de PC, gente. Es que no me conviene. La dañé. Cierra el juego y otra vez vuelvo a verlo. A ver si te deja. Si te deja modificar otra vez. Es que a veces, como es todavía una aplicación en prueba, y van a seguir optimizando cosas. Pero de por sí, resolución y todo eso, FPS y todo, está muy bien del juego. Eso sí, sin duda, gente. Ok, gracias, bro. Dale, Chris. Ahí puedes descargarlo. Ve al grupo de Discord que tenemos del canal y lo descargas sin problema. Ahí tenemos los links. Porque hay veces que algunos, como dicen, no pueden entrar a la página y es lo malo. Pero con eso ya lo descargan sin problema. Dice, yo pongo ajuste de resolución y solo se ve negra la pantalla. ¿En serio, Jack? Qué raro. A ver, déjame ver, abrir otra vez el juego. Qué raro. Por ejemplo, chequen, a mí me aparece así como les iba mostrando. Miren esto. A mí me aparece así. Yo lo puedo mover así hacia arriba. Tema de resolución. Bueno, lo voy a ocultar. Espérenme. Porque aquí puedo mostrar la ID, pero. Miren, le doy aquí en configuración. Configuración, ajuste de resolución. Y me sale estos dos, miren. Me sale. Ahorita lo tengo en 600x933. Y hay el de 585x1040. Por ejemplo, este hace que obviamente sea más alto. Y también, bueno, se conserva un poco menos ancho. Más bien se hace más alto con este. En cambio, esta resolución es que sea un poco más ancho y no tan alto. ¿Okay? Hay como dos tipos de resoluciones. Por ejemplo, si le pongo este, va a ser más flaquito y más alto. O menos ancho y más alto. Este va a ser un poquito ancho y un poquito menos alto, algo así. A mí no me sale esto. Qué raro que no salgan algunos, gente. Yo les diría que no le muevan la resolución. Yo tengo dos tipos. Me hubiera gustado uno que hubiera, por ejemplo, un poquito más. Un poquito más la resolución. Porque miren, el emulador. Ah, ya me cerró el juego, pero miren. El emulador lo tengo. Si lo comparamos, miren.
le hace falta rellenar todavía este espacio de aquí, miren. En el emulador lo tengo un poquito más ancho. Por eso es que en las transmisiones lo ven un poco más amplio. Un poquito más ancho. Miren esto. Si este estuviera un poco más ancho, bien. Con eso ya me sirve para hacer transmisión. Y en peleas, gente, sin duda, pues, de que se ve óptimo. Miren esto. Esto de fluidez. Qué loco. Mira, entras. Sales del exterior. Mira cómo se carga todo. Animaciones se ven más, más definidas. O sea, se pueden ver con mejor detalle el tema de las texturas y todo eso que tiene el juego. Sin duda se nota más, gente. Se nota mucho mejor. En emulador no se aprecia esto. Porque de alguna manera, pues, sí afecta el rendimiento del computador. Como que tiene que hacer doble proceso, como les expliqué. Pero bueno, es lo que hay, gentita. Es lo que hay. Bueno, gentita, dice, yo les diría así. Bueno, para algunos que no quieran toquetear, la resolución estará bien. Yo espero que el juego añade un poquito más ancho, sería lo mejor. Si es que es así, estamos bien. ¿Ok? Dice, mejor que mi celular, dice. Ya está viejo, mi cel, pero funciona chévere. Dale, Michelle. Eso sí, sin duda. Así que pila, gentita bella. Es muy fluido. ¿De qué es fluido, gente? Sin duda. ¿De qué es fluido? Es muy fluido. Eso sí, sin duda, gente. Bueno, gentita, les agradezco por haberme acompañado en el directo. Espero que se le hayan pasado muy bien. La versión PC está chévere. Lo malo es que no hay una resolución un poquito más ancha. Hubiera sido lo óptimo, pero es lo que hay, gente. Si en un futuro lo amplían, mucho mejor. Ahí sí podríamos hacer transmisiones desde el launcher de la aplicación. Y vamos a full, gente. Dice, ya sé por qué no sirve. No funciona bien en menos de 1400 de resolución. Entiendo. Puede ser, ¿no? Nos vemos, Tony. Buenas noches. Cuídense, gentita. Gracias por el apoyo. Tony, si me cambio de cuenta en el celular, ¿también en la PC? Sí, en la PC te puedes cambiar de cuentas también, sin problema. Dios te bendiga. Igualmente ustedes, gente. Cuídense mucho. Un abracito para todos. Cualquier cosita, gente, me pueden escribir por Discord. Si quieren acompañarnos en las nuevas aventuras de otros juegos, también pueden hacerlo, gente. Subimos algunos videos ahí. Si quieren acompañarnos en el mundo submarino, no sé cuándo vaya a abrir el servidor 21, pero estamos atentos a que salga, gente, y le damos a tope, ¿ok? Pilas en eso. ¿Cómo estás, Blue White? Bienvenido, te cuidas. Igualmente, Arnaldo, un abracito para todos. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita bella. Kaito. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone.